Vale, chapas del enclave se refiere de identificación. Vale. Vale. ¿Qué coño está sonando? ¿Tengo armamento pesado? No. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!
Venga. Ahí fe. Uy, que no se puso el pause. Salvado. Salvado. Uf. ¿Yo me está atacando? Tenemos que hacer una parada en el santuario. Hostia puta, tío. No me esperaba yo tanta tralla. Me han hecho mierda el acervo, tío. Preferiría una cerveza, pero esto valdrá. ¿Cómo voy de...? No voy mal. Que te den tantas casas las armas, me flipa. Aunque yo hubiese puesto algo para desguazar todo rápido, pero bueno.
Míralo. Hola, compañero. Me alegra volver a verte. ¿Quieres remojar el gaznate o te apetece divertirte? Cuéntame un chiste. Cuéntame un chiste. Esto es un zapatero que pregunta qué número tiene de pie y el cliente contesta el mismo que sentado. ¿Te apetece una birra o quieres que te cuente un chiste? Cuéntame un chiste. He decidido vender la aspiradora. No hace más que coger polvo. Este es repetido, ¿eh? ¿O has venido a tomar algo fresquito? Cuéntame un chiste. Un maya le pregunta a su amigo si quiere tomar una copa. Su amigo le dice, bueno, tengo que terminar el calendario, pero supongo que si no lo hago, no será el fin del mundo. ¿Quieres una cerveza? Vale, ese me ha hecho gracia. Cuéntame un chiste. Pues mira, no me sé. Vale, el del más chistes. El de... Okay. ¿Quieres una cerveza? Ok, ha sido muy malo, ¿vale? Pero es que he recordado el momento que incluso en la puta televisión salía él. ¡Oh, no! ¡Los mayas! ¿Sabes? Y me ha hecho gracia. Lo siento, soy culpable. Tomaré una cerveza. Fría y refrescante. ¿Sabes qué? Desde que hablamos me siento fenomenal. Míranos a los dos, aquí en Sanctuary. Preparados. ¿Pero estabas tú cuando pillamos al representante de Volpec? Oye, ahora que has vuelto a Sanctuary, ¿te interesa un trabajo? No me contaron mucho. Volpec. Solo asegurarme de que todos rellenaban sus formularios. Se Pero sabes cómo conseguirlo, ¿no? Un juego de cuchillos. ¿O no? ¿Qué tienes hoy para comerciar? Ahora transito. Pues las cosas. En Good Neighbor. Bueno, en Good Neighbor en el hotel. ¿Qué tienes hoy para comerciar? Fíjate. Dos signos. Disculpe. Seguro que tengo algo que necesito. Como la de un bebé. ¿Cómo están las cosas? Lo mismo de siempre. Tiene realmente mucha cosa especial, pero oye, quiero decir, tener
al primer NPC con el que interactúas en el juego, en tu refugio, es un detallito que mola. Lamento el sufrimiento que le pueda causar. Solo lamento, dice. Va, por culo.